Estoy dedicado a la industria de Energy and Utilities, que incluye, lógicamente, el sector de agua. La exposición que voy a desarrollar es sobre todo sobre proyectos que valoran el retorno de inversión, es decir, que realmente este es un planteamiento de eficiencia operacional que debe de producir resultados, ¿no? Y bueno, en las ponencias anteriores se han puesto en juego un montón de ideas que quisiera pues ir conectando, ¿no? La primera de todas es que el sistema cognitivo, como se conoce, realmente es la suma de varios elementos. O sea, primero los datos, ¿no? Que en sí mismos pues no tienen valor. Es como tener gasolina y no tener un coche. Nos hace falta el coche, que es procesar esos datos, ¿no? Y eso pues lo llamamos analytics, lo llamamos procesamiento analítico, ¿no? Y es lo que hace que se produzca valor, que es que podamos llegar a algún sitio con ese coche. Hace falta las dos cosas, por tanto. El sistema cognitivo, como lo conocemos en IBM, realmente es la suma de tres elementos. El primero sería una analítica sencilla, se explicó al principio esa descripción, ¿no? Pero nosotros lo sustituimos por reglas de negocio básicamente deterministas y una colección de reglas. Cuando se empezó con la inteligencia artificial, se intentó enseñar a los sistemas con reglas, pero es como enseñar a una máquina a hablar, ¿no? Con gramáticas. La máquina al final no colegía nada, era incapaz de hacerlo. Entonces, la segunda técnica fue el machine learning, el aprendizaje de máquina, que es básicamente técnicas de generalización para que la máquina pues empiece a generalizar razonablemente. Ha trabajado bien estas técnicas con datos que llamamos estructurados, es decir, datos que caben en filas y columnas, pero se ha vuelto inoperante con datos no estructurados. Y los datos no estructurados son la reciente innovación realmente que llamamos Big Data, ¿no? Fundamentalmente son datos no estructurados y el tiempo real, actualizar los modelos que estamos trabajando. Entonces, los datos no estructurados que estamos trabajando en esta industria y en otras, fundamentalmente pues son el texto, el vídeo y el audio, ¿no? Y aquí el machine learning, que era capaz de sacar modelos de entrenamiento, de clasificar quién iba a comprar o en nuestra industria cuál era la probabilidad de que un sistema o su sistema distribuido tuviera un fallo en un horizonte temporal. Esto que las máquinas lo hacían bien con muchísimos nodos, con muchísimos elementos, en muy poco tiempo y a los humanos nos costaba tanto, sin embargo a las máquinas les cuesta mucho hacer cosas que a los humanos nos cuesta poco, como por ejemplo reconocer un objeto dentro de una imagen. A nosotros nos dan una foto con cinco animales y nos dicen señala al mono, hacemos así de inmediato, ¿no? Lo mismo haríamos con activos de la industria como bombas u otro tipo de objetos, ¿no? Sin embargo, eso a una máquina le cuesta muchísimo, ¿no? Porque tiene que descomponer todos los elementos que componen realmente esa imagen, ese gráfico, atributo a atributo. Y esa forma de hacerlo es a través de ir obteniendo niveles de abstracción que llamamos, pero bueno, que simplemente aquí hay color, aquí no hay color, aquí hay blanco, aquí no hay blanco, aquí hay filo, aquí no hay filo, aquí hay textura, aquí no hay textura. Necesita muchos niveles, ¿no? De poder ir abstrayendo e ir cogiendo toda esa información, y por eso esos niveles se vuelve un aprendizaje profundo. Y el deep learning es esa técnica que hace que las máquinas puedan hacer lo que a los humanos nos cuesta tan poco, podamos entrenarlas a comprender. La suma de esos tres elementos, las reglas, el machine learning y el deep learning, es lo que IBM entiende por sistema cognitivo. Pero todo se nutre de datos y realmente de todos los datos, probablemente el que más va a explosionar sea este del Internet of Things, que llamamos el Internet de las cosas, los objetos conectados, ¿no? Y bueno, pues el crecimiento es obviamente geométrico y es el que estamos viendo que habéis tenido exposiciones ayer de contadores y bueno, se está sensorizando prácticamente todo y en la industria es muy notable el grado de sensorización. Me contaban que Valencia estaba tremendamente sensorizada al 97%. Entonces, bueno, hay muchísima información ahí en esa especie de iceberg que es lo que llamamos dark data, que es un poco ya filosófico, ¿no? Pero hay muchísima información que realmente no se está utilizando. Intentaré luego ir explicando
qué información podemos emplear para mejorar nuestros procesos. Pero al final el proceso es el mismo proceso que se ha hecho siempre, o sea, no hay gran variación, es un proceso de ingeniería, es un proceso tradicional, es siempre igual, es input, es proceso y es output. Y bueno, pues ahora lo que pasa es que el input son muchísimos sensores, estamos sensorizando muy corto, con sensores que emiten varias métricas, muchas métricas. Un aerogenerador puede tener una caja de 128 métricas emitidas cada minuto y se concentra muchísima información, o mejor dicho, muchos datos, que no tanta información, quiero decir. Un colega decía, bueno, es que un parque eólico puede producir 1,6 billones de datos. Digo, ya, pero ¿y en bytes? Claro, en bytes pueden ser decenas de gigas, que para nuestro mundo realmente no es muy grande, porque es un dato estructurado. Bien, convertiremos todos esos datos en información, que es un poco entender la película, contextualizarla, ver realmente un agregado. Por ejemplo, en la industria sería muchísimos datos de lectura, bueno, no dice nada sobre mí, pero si agrego cientos de miles de esos puntos, pues obtengo un patrón de consumo, y ese patrón de consumo ya es información. La analítica, lo que llamamos cognitivo o conocimiento, ¿no? El cognitivo sería ese procedimiento por el cual se derivaría ese conocimiento. La idea del conocimiento es la idea de la anticipación, y la idea de la anticipación nos lleva, en el caso de las máquinas, a la eficiencia operacional. Es decir, si yo sé qué máquinas se van a romper, poder repararlas, o sobre todo hacer un plan de inversión a medio plazo, sería una idea muy interesante para maximizar ese retorno de la inversión que vamos a hacer. Bien, la siguiente idea es muy relevante. Es decir, la forma de hacer viable esto del Big Data y sacar rendimiento de él, se ha estado haciendo pilotos, se han estado haciendo casos más o menos experimentales. Ahora realmente todo orbita en un cambio incluso de la manera de proceder en los negocios a la hora de adoptar la innovación. Me refiero a que antes eran realmente innovaciones casi como proyectos, y ahora la idea es tener hipótesis, obtener estructuras de datos para verificar esas hipótesis, y esa metodología agile, ¿no? Que es básicamente una cebolla, ¿no? de ir realmente teniendo rápidas construcciones que están emitiendo resultados, pues irla creciendo a través de una verificación constante. Y eso pues supone realmente dos cosas. Primero, probablemente una tecnología muy volátil, tipo cloud, que nos permita meter y sacar estructuras de datos, una forma de crear esos lagos de datos con lo que llaman ahora el cubo de arena, que nos permite realmente cambiar estructuras, no solamente los datos, sino las estructuras de los datos, la forma en que operamos los datos. Y luego la metodología de abordar el cómo vamos a adoptar esa innovación. Y eso es donde estamos ahora mismo. Y tenemos que tener un caso de uso muy limitado, con un perímetro que sea viable, que sea realmente invertible, y que además podamos cuantificarlo y medirlo. Y después lo fundamental es el último verbo, después de hacer ese piloto que emite resultados, escalarlo. Es decir, estamos viendo muchas tecnologías que realmente, pues bien, es interesante a nivel académico, y probablemente algunos proyectos de ámbito limitado pues puedan tener acogida, pero cuando se pasa a producción y en sistemas potentes con 10 millones de clientes, con grandes digamos infraestructuras, con muchos nodos, el tema de escalar se convierte verdaderamente en un problema. Y bueno, realmente la clave para que un caso de uso de Internet of Things o de cualquier otro índole tenga sentido es medirle el retorno de la inversión, como se ha hecho toda la vida. Y en este caso, la adopción de la tecnología pues tiene que ser cuidadosamente señalada e identificada. Primero debemos de analizar en qué procesos tiene sentido aplicarla, y tener sentido tiene que tener sentido de negocio, tiene que tener sentido de la oportunidad, tiene que tener un sentido de factibilidad técnica y factibilidad económica. Es decir, tiene que haber datos, tiene que haber usuarios, tiene que haber un proceso cuantificable que digas, bueno, pues vale la pena hacer esto, ¿no? Y luego, pues si realmente hay un ámbito, debemos de idear estos casos
casos de uso de Internet of Things. Yo creo que el principal inhibidor del Big Data y de todas estas tecnologías es no tengo el caso de uso. Y esto le pasa a todas las compañías y muy grandes también. Y están bien o no teniendo ese caso de uso y se están intentando inspirar. Nosotros tenemos un centro en Múnich para ello. Les enseñamos juguetes, ideas, inspiraciones y posibilidades, ¿no? Pero al final, el que sabe del negocio y del problema es el cliente y nosotros solamente podemos vehicular, facilitar, poner metodologías, pero es realmente él el que tiene que hacer lo que llamamos el desplazamiento lateral, es decir, hacer una nueva innovación, hacer lo mismo que hacíamos antes con esta nueva tecnología, es simplemente un nuevo proceso de negocio caro. No hay nada de disruptivo, no hay ninguna mejora, no hay ninguna ventaja. Es simplemente hacerlo farragoso, hacerlo muy complicado y no vamos a ganar. La ideación es fundamental, la selección. A partir de ahí, bueno, es lógicamente analizar el retorno, ¿no?, de esa prueba de concepto y luego ver cómo escalarlo. Creo que seré capaz de hacerlo bien alguna vez. Bueno, el retorno de la inversión no tiene gran cosa. Lo único que, aparece ahí alguna cosa nueva que es este LoRa, que he visto que estaba Vodafone y esto habla muy bien de esta Feria de Valencia, ¿no? Que empresas de telecomunicaciones inciden en este ámbito porque LoRa es realmente una red de amplio rango para montar redes de Internet of Things. Y bueno, es un cambio, ¿no? Es decir, es muy tecnológico, otra vez, sensores, dispositivos, gateway de interfaceo con los sistemas de comunicaciones, cloud, soluciones, todo es muy tecnológico y lógicamente pues requiere una inversión, es decir, construir un jueguecito de estos, y ya no digo escalable, necesitamos lo primero de todo personas. Personas cualificadas no son recursos precisamente abundantes. Segundo, necesitamos una plataforma, bien hardware, bien en cloud, que escale bien, y luego todo el software, pero además tenemos que comprar esos sensores, esos dispositivos, la red de comunicaciones. Bien, y ahí esa gráfica lo que viene a decir es, si el proyecto es exitoso y está escalando, habrá que hacerse cargo de todo ese despliegue de dispositivos y sensores, ¿no? Pero bueno, al final, evidentemente, si el caso de uso se lleva a cabo, pues habrá unos beneficios. El retorno de inversión es simplemente apuestas muy potentes y las apuestas sobre las tecnologías exponenciales salen bien, ¿vale? Y estas lo son, pues el retorno está ahí, pero hay, insisto, que validarlo. Entonces, como beneficios sobre esa inversión que decía que había que hacer, pues tenemos los cualitativos y los cuantitativos. Los cualitativos los comento primero porque, bueno, también hay una mejora en la percepción de la clientela de la empresa porque se está haciendo esta adopción, ¿vale? Se nota que hay una mejora probablemente en el servicio, en el suministro, en la analítica, en la forma en que tratan a los clientes y probablemente en algún modelo de negocio. Hay algunos cualitativos, incluso en digamos el orgullo, ¿no?, de los empleados de la fuerza laboral. Pero más en el sentido medible, aquí lo que vemos son realmente los tres grandes valores. En términos generales, el Big Data y los sistemas cognitivos, la inteligencia artificial, vale para tres cosas. Para ganar dinero, para evitar que te lo roben y para reducir costes. En esta industria, es una industria muy pesada, es una industria de fuertes activos, ¿no?, pues probablemente la eficiencia operacional sea el más relevante, que lo tenemos arriba. Y eso lo que quiere decir es simplemente evitar roturas de activos, mejorar todo el trasiego del sistema, eficiencia pura y dura, que es un poco la solución que explicaré después. También, por supuesto, estamos trabajando con soluciones de seguridad de empleados. Las soluciones cognitivas que estamos creando, una es la que voy a contar, que es básicamente una solución de eficiencia operacional, la llamamos de planificación y optimización de activos, pero trabajamos también en soluciones de seguridad. Básicamente estamos sensorizando a los operarios, también sensorizando con sensor fijo a
alrededor de las plantas y viendo, bueno, pues condiciones de peligrosidad, condiciones de salud, que si se ha caído un operario, evacuaciones, riesgos, cumplimiento de temas de seguridad, de si son trabajos de altura, espacios confinados, este tipo de cosas estamos también trabajando. A nivel de mejora de la experiencia de clientes, y cada vez más todas las industrias, también la del agua, pues va a fijarse en ellos, pues estamos haciendo con los sistemas cognitivos soluciones como contact centers cognitivos, que son asistentes virtuales con chatbots, pero también hablan y se puede localizar información, asistencia de todo tipo. También estamos intentando mejorar la oferta, personalizar la oferta en tiempo real con esa asistencia. Decimos que son tecnologías exponenciales porque antes llevábamos al servicio de atención al cliente una o dos veces a lo mejor al año, y ahora, pues, si tenemos un móvil y tal, pues parece como mucho más sencillo y seguramente haya muchas más llamadas de ese tipo, ¿no? Y también dentro de lo que es los sistemas de seguridad, en la parte de arriba estamos utilizando el reconocimiento de vídeo montado en drones para ver si hay algún problema de seguridad, reconociendo elementos y defectos y calculando después la probabilidad de un accidente. Por último, la transformación de la industria con nuevos modelos de negocio. Esto es básicamente, se está conociendo como transformar un producto en un servicio, ¿no? El tema de los vehículos, por ejemplo, es muy conocido, pero otras industrias venderán los datos, monetizarán ciertos elementos de información a otros terceros. Esto va a ser realmente todo un mundo de vender inteligencia a otros o vender esa capacidad de servicio. Está por venir. Si nos centramos en el caso que digo, ¿no? Y además para digamos una estación de depuración de aguas residuales, por ejemplo, ¿no? Pues lo que estamos haciendo con clientes de este sector en Europa es básicamente, pues, empezar con el tema de priorizar los casos de uso, ¿de acuerdo? Y priorizar los casos de uso, en este caso de mantenimiento predictivo, enfocándonos ahí, lo primero que tenemos que hacer es entender cuáles son los activos más relevantes, ¿no? Por ejemplo, una empresa de generación de energía, pues pueden tener realmente, pues, miles de activos en el proceso de generación. Sin embargo, 100, 200 de ellos serán realmente relevantes, ¿no? Es decir, esos pocos activos supondrán el 80% del problema. Una vez que los hemos determinado, y realmente las personas que están trabajando en esto se lo saben de memoria cuáles son, el siguiente punto es entender esta especie de cuadro entre probabilidad del fallo y severidad del fallo, ¿vale? ¿Cuán probable es que ese activo falle, ¿vale? Históricamente, y cuál es su repercusión si falla ese activo, qué severidad tiene el sistema. Incluso analizamos también, digamos, efectos dominós, de un activo sobre otro activo, efectos en cadenas que puedan desencadenar a un problema mucho mayor. Y con esto, pues, estamos realmente seleccionando activos, ¿no? Además, bueno, tenemos que tener en consideración a la hora de montar el caso si tenemos datos y son disponibles, qué granularidad tienen, qué dependencias, por si podemos mejorar otro tipo de aplicaciones a la hora de seleccionar este caso de uso. El siguiente paso es realmente, pues, tener todo ese inventario y la tipificación y priorización de esos activos que han caído en esa zona roja que pintaba antes. Bueno, pues aquí estamos viendo que estamos inventariándolos por distintos tipos, ¿vale? En base instalada, cuán viejos son, niveles de presión o características técnicas de otra índole, o el coste de mantenimiento. O sea, que aquí realmente lo que buscamos es delimitar y priorizar dónde vamos a centrar los esfuerzos del modelo. Y a partir de aquí, pues, si en principio hemos recogido, digamos, un perímetro de activos donde nos vamos a enfocar, haríamos una subsegmentación ya por prioridad alta, media y baja, y para fasearlo en el tiempo. Y el siguiente punto realmente es el modelo que es un modelo de mantenimiento predictivo, que esto es muy antiguo y se ha hecho, pues, toda la vida,
con más o menos información, es decir, hay una variable C pendiente, que es la rotura del activo, y se tiene un histórico, se tiene un log de alarmas, ¿vale? Ese fallo, ese problema, ha sido siempre función de una serie de variables. Esas variables son de tipo físico o de cualquier otra caracterización. Esa información y ese modelo se ha dispuesto. ¿Qué hay de nuevo, por tanto? El modelo se hace más complejo. Lo llamamos un modelo de salud de activos y de riesgo, y lo que intentamos es en esa primera capa, con datos actuales, y un ponente precedente hablaba muy bien de analítica descriptiva en este sentido de monitorización. Ahora tenemos instrumental, que hay un software, por ejemplo, que de streaming computing, que es capaz de procesar en un segundo 3 terabytes de información y es capaz, pues bueno, de entender efectivamente la situación de riesgo y la edad efectiva que calculamos, ¿vale?, como una derivada de ese indicador de la condición del activo, que no es otra cosa que un factor de riesgo histórico, una especie de monitorización, una descripción. El segundo punto, ya calculado con datos históricos, como vemos, lógicamente es la segunda capa, que es la predictiva, y es el modelo que comentaba, ¿vale? Y lo llamamos curva de degradación y lo vamos analizando en el tiempo, pero al final emite una probabilidad del fallo del sistema distribuido. Este modelo ahora lo estamos mejorando gracias al tercer nivel, que es el sistema cognitivo, entendido como deep learning, porque también estamos tomando en consideración descripciones que ha hecho los operarios de problemas que ha habido, es decir, estamos analizando el texto de las descripciones de, digamos, el incidente o el problema que tuvieron, y ese texto estructurado, ¿vale?, pasa a ser una variable más descriptiva, y bien, pues estamos mejorando los índices de precisión y fiabilidad del modelo. Y por último, teniendo ya datos, digamos, de tipo colectivo de toda la red, pues podemos hablar de la consecuencia del fallo, ¿no?, de todos los activos que haya en un perímetro de esos puntos de suministro, ¿no?, y ya hablamos de la consecuencia del fallo, ¿no?, y la consecuencia del fallo nos habla de pérdida de agua, nos habla de digamos, un problema en todo el sistema, pero también nos habla de, a medio plazo, cuáles deben de ser las inversiones que debe de hacer esta utility, ¿no?, para que su productividad en los siguientes años sea la más óptima posible. Y sacamos un mapa de ello. Entonces, cuando empezamos un caso, como en cualquier otra industria, intentamos retar a nuestro cliente y pensar con ellos desde nuestra ignorancia, claro, y lo que intentamos es comprender cómo es su esquema, ¿vale?, cuáles son las principales causas de envejecimiento de esos activos, por ejemplo, cuáles son los puntos que ellos consideran de valor para encontrar criticidad, para saber cómo priorizan ellos los activos, y luego entender documentación como esta que estamos viendo de sus planes de mantenimiento, de sus incidencias, también comprender cuáles son la documentación que tienen de mantenimiento, de servicio, cómo funciona la forma en que hacen las inspecciones. Todo eso se documenta, y antes pues no se estaba lógicamente sacando partido de todas esas cantidades enormes de informes, de páginas. Intentamos aplicar el sistema cognitivo precisamente para mejorar nuestra percepción del sistema. Y esto es básicamente lo que tenía preparado. Muchísimas gracias.